de comunicación de nuestra ciudad para informar lo que habitualmente año tras año venimos realizando y que tiene que ver con los festejos centrales del Día Niño en nuestro parque justamente diagramado y planificado para ese fin a lo largo de todo el año. Y en esta fecha tan importante, que domingo 18 de agosto, como todos los años, el municipio va a poner a disposición una serie de acciones y eventos justamente con ese objetivo. Me acompaña la subsecretaria de Promoción Turística, Verónica Wilkowski, que a su vez, bajo su área, depende del Parque Temático Ciudad de los Niños, y está coordinando todos los aspectos que tienen que ver con ese importante acontecimiento para nuestra ciudad. También acompaña al subsecretario de Gobierno, que está colaborando en muchos aspectos con este evento que vamos a poner a disposición de los atenienses, pero principalmente tratando de trabajar articuladamente para dotar al mismo de la mayor seguridad a quienes nos van a visitar, y sobre todo aquellos inconvenientes que siempre se presentan con respecto a el tránsito, el estacionamiento de vehículos y motovehículos. Así que, dicho esto, le voy a dar la palabra a Verónica, que va a explicar un poco cuáles son los eventos y cómo vamos a trabajar este domingo, Día del Niño, organizado por nuestra municipalidad. ¿Pati? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acercarse una vez más para que podamos contar qué se está trabajando para una fecha tan importante como lo va a ser este domingo. Sabemos que es una tradición ya para el municipio de Residencia Roque Sáenz Peña que se realice, como dijo recién el secretario de Desarrollo Local, los festejos centrales en un lugar que es emblemático para todos los chicos como el Parque Temático Ciudad de los Niños. Contarles que este día domingo 18 y también el día domingo 25 para cerrar el mes del niño, vamos a estar recibiéndolos a todos los niños de Residencia Roque Sáenz Peña y todos los que quieran venir a sumarse a participar de estos festejos. Desde las 14 horas se van a abrir las puertas del parque. Como es tradicional también, con un explícito pedido de nuestro señor intendente para que todos puedan tener la oportunidad de poder disfrutar de estos festejos con una entrada totalmente libre y gratuita, que si bien es para los niños, ya en los últimos años se ha transformado en una fiesta para la familia, si se quiere, porque vienen los chicos con sus familias a participar y a disfrutar. Contarles que van a tener a disposición todos los juegos del Parque Mecánico Ita Center Park, totalmente gratuito, como lo fue el año pasado y en años anteriores también. Les voy a contar algunos de los juegos que ya se están terminando de armar. Si pasan por el parque lo van a ver: el barco pirata, el tobogán gigante, la sombrilla twister, el trencito, los camiones, el gusano loco, callecita, los dumbos, autos chocadores, los autitos de las vías también, aviones. Y esto, entre otros, y por supuesto también tradicionalmente los castillos inflables, y va a estar disponible, reitero, desde las 14 horas este domingo 18 y también el día domingo 25, día que vamos a cerrar este mes, que es el mes de los niños. Contarles además que en el ingreso cada uno de los chicos va a tener también, como es tradicional, su bolsa de golosina para que todos puedan disfrutar desde las 14 horas. Quienes también, señora Estrella, un número para que puedan participar de los numerosos sorteos que se van a estar realizando durante la tarde. Y como también es una tradición, el escenario va a tener su parte artística y de entretenimiento. Nos van a acompañar miembros del circo, van a ser algunos de los shows circenses que acostumbran a hacer durante una hora y media. Va a estar la bailarina de Hula Hula, el hombre dragón con las antorchas de fuego, va a estar Mickey, va a venir el payaso, los payasos, el sapo Pepe, los niños, y también nos va a acompañar la famosa Cruella. Así que aprovechamos la oportunidad, reiteramos, desde las 14 horas y hasta las 19, 20 horas aproximadamente,
vamos a estar festejando el Día del Niño en el Parque Temático Ciudad de los Niños este domingo 18 y el día domingo 25 los juegos serán gratis también para todos los chicos. Como decía recién el señor Oscar Dudy, todo esto es un gran trabajo en equipo que se está realizando. Si bien hay un área que coordina, pero es un gran grupo humano que está trabajando detrás de ello. Y dentro de la organización también se encuentran otras áreas que están encargadas de lo que es el ordenamiento en las inmediaciones del parque temático. Y para ello voy a dejar la palabra a quien se está encargando de esta parte del evento. Buenos días a todos. ¿Qué tal, amigos de la prensa? Gracias, Oscar, Vero. Como bien decía Lelo, es ya muy tradicional el tema Fiesta Día del Niño en nuestro hermoso predio de más de 8 hectáreas que anualmente se festeja este día tan importante para nuestros chicos. Así que felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Seguramente va a ser una fiesta inolvidable. El día seguramente nos va a acompañar y para eso estamos desde el área de la Secretaría de Gobierno, que es la preside el señor Blanquecina, y estamos colaborando con el tema del tránsito, que es algo más que importante para prevenir cualquier tipo de inconvenientes con los motociclistas, los vehículos y distintos transportes que circulan por el sector. Es por eso que estábamos ya trabajando con el señor Saucedo, el responsable del área, la señorita Patricia González, que va a estar a cargo del operativo. Desde aproximadamente 13 horas va a haber cortes de las calles 21, desde el sector de donde empieza el Club Aprendice hasta la calle 2, que es del barrio Obrero. También va a estar cortado de la avenida Juan Plecero, de la 19 hasta la 21 del sector este, ¿sí? Para que de esa forma tengamos bastante espacio por el tema de los motovehículos que van a estar ordenados y va a haber gente que los va a estar acomodando y sobre calle 21. Vamos a aprovechar la vereda del club y la arteria del lado sur sería para el estacionamiento, para que la gente pueda circular, más los chicos que son por ahí un poco traviesos, que tenemos que estar controlándolo para que no haya ningún tipo de accidente. Y después, sobre calle 2 del barrio Obrero, van a estar la parte de los vehículos, la parte de, también sectores que van a estar las motos para que puedan estacionar, todos identificados con los chalecos correspondientes, que son gente que han pedido por nota para el cuidado de estas motos. Seguramente va a haber un costo, no lo tengo precisamente el monto, pero no va a ser muy caro seguramente, porque esto es una familia de los argentinos y tenemos que todos colaborar en ese sentido. Así que llevarle tranquilidad a todos los que van a visitar este hermoso predio este domingo 18, y a los que van a ir en vehículo y en moto, que por favor respetemos a nuestra inspectora, a nuestra gente que está cuidado, para que la fiesta sea todo un éxito, ¿sí? Así como también los vendedores ambulantes que van a estar ahí vendiendo sus pochoclos, sus distintas cuestiones que siempre dan una forma muy importante a todo este tipo de fiestas, también van a tener sus sectores. Así que a todos los interesados los esperamos para hacer los distintos tipos de obligaciones y a los vecinos que seamos respetuosos en lo que vamos a poder dar lugar a estacionar para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Así que a disposición, cualquier cosita, desde acá de la Secretaría de Gobierno, estamos a disposición para todos los que estén interesados en colaborar en esta hermosa fiesta que están organizando Oscar Vero desde el municipio de San Peña. Una pregunta. Sí, en ediciones anteriores se sentía tradicional chocolate. ¿Este año algo de eso va a haber? ¿Levantar así? No allí. Sí, seguramente el área de desarrollo humano coordinará algunos aspectos, sobre todo en algunos comedores
que están supervisados y coordinados por el municipio. Bien.